año 812 de nuestra era, en Campus Estelae o Compostela, es descubierta la tumba del apóstol Santiago. Casi toda la península ibérica estaba dominada por el poder islámico. Eran los tiempos del esplendor cultural de Al-Ándalus. Así, el hallazgo compostelano supone para los cristianos de la zona una pica sobre la que afianzar su religión y cultura ante el invasor. Comienza la devoción al santo y el fenómeno de peregrinación conocido como Camino de Santiago. Lo que pocos conocen es que una de las primeras y más importantes rutas hasta Compostela se originó desde el sur. Es bastante acertado pensar que los primeros peregrinos que empezaron a ir a Santiago de Compostela procedieran de los territorios que estaban sometidos a la dominación musulmana. Estos peregrinos serían naturalmente cristianos, iban a la tumba del apóstol y eran los llamados cristianos mozárabes. El mundo mozárabe empieza prácticamente con la invasión musulmana, sobre todo a finales del siglo IX y durante todo el siglo X, cuando todos estos peregrinos provenientes de Al-Ándalus empiezan a encaminarse hacia el templo de Santiago de Compostela, que ya es muy afamado. Lo que ocurre es que no es un camino que esté documentado, como ocurre con el camino francés. El camino francés es un camino que nace esencialmente para eso, para llegar a Santiago, que se potencia. No tiene sentido pensar hoy día que desde Al-Ándalus se potenciara dentro de la religión musulmana un camino para peregrinar a un santuario cristiano. No tiene ningún sentido. Vivían en una sociedad musulmana. El musulmán tiene como dentro de sus 5 obligaciones religiosas, una de ellas la de peregrinar al menos una vez en su vida a la Meca. Por lo tanto, estos cristianos mozárabes tenían vecinos que estaban hechos a peregrinar. Entonces él busca su propio lugar de peregrinación y la motivación que tiene es la de encontrar ese lugar del que se habla en las Sagradas Escrituras, en la promesa hecha por Jesucristo: id y llevad el Evangelio hasta el confín de la tierra, hasta el fin de la tierra. Y el fin de la tierra no es otro que el Finisterre. Hay que pensar que cuando llegan estos monjes mozárabes de Córdoba, en su mayoría llegan a territorio cristiano, a los reinos cristianos, son realmente los portadores de un bagaje cultural que en el territorio cristiano existe realmente, o existe en muy poca cuantía, ¿no? Entonces, realmente la esencia de la cultura no solo religiosa, sino la cultura en general en el territorio cristiano va a cujar en esos monasterios, que tienen su origen en monasterios monjes mozárabes, ¿no? Los mozárabes que peregrinaban desde Al-Ándalus a Santiago buscaban fundamentalmente las rutas más seguras, más cómodas. ¿Qué rutas eran esas? Pues esencialmente una, que va vertebrando toda la parte occidental de la península, de norte a sur, desde época romana, que es la Vía de la Plata, donde enlazarían como una especie de arteria, donde enlazarían los demás caminos mozárabes que subirían a Santiago. El camino empezó a perder su vigencia probablemente en torno al siglo XI o XII, cuando ya se está culminando lo que se llama la Gran Reconquista. Entonces ya todos los peregrinos entran, por decirlo de alguna forma, en el saco común, ¿no?, de las peregrinaciones en general. Recogimiento, espiritualidad, reflexión, meditación, búsqueda de respuestas. Son conceptos propios del hecho de peregrinar. Conceptos muy presentes en el camino mozárabe. Quien busca un poco una espiritualidad o tranquilidad interior, en esta zona o en este camino sí que puede encontrar eso que no encuentra en los caminos de la zona norte. Sigue siendo un camino donde puede
charlar con el que está al lado, si te lo encuentras, donde puedes reflexionar, donde estar tú solo, contigo mismo y con un objetivo. ¿Hay algo más simple y más complejo que todo eso? Este camino un poquito más, para mí es más, me gusta más, va más en solitario, medita, tú te realizas a ti mismo. Me gusta esa soledad porque la masividad que hay en otros caminos, eso no es ni bueno ni agradable, eso deja de ser un peregrinar y yo me siento peregrino, peregrino, no turigrino. Eso quiere decir que es más cómodo para el peregrino porque tiene menos competencia a la hora de usar los albergues. La mayoría de los pueblos de la ruta han cuidado mucho el tema de proporcionar un albergue al peregrino. Ese es un esfuerzo importante que estamos haciendo, de que por todos los pueblos por los que va atravesando el camino tengan una red de albergues que permita al peregrino, bueno, pues utilizar el camino como, tal y como se tiene que utilizar. Y otra cosa que destacaría es la señalética del camino mozárabe. Es una señalética muy cuidada, muy agradable a la vista. Se han ido delimitando las zonas, se han ido aclarando, diciendo por dónde transcurre el camino. Y bueno, ahora la siguiente fase del proceso, que ha sido la señalización, la elaboración de guías y diferentes tipos de documentación que le sirva al peregrino para saber exactamente por dónde tiene que ir. Una vez delimitado el camino, el peregrino tiene la oportunidad de regocijarse con su patrimonio monumental. Si en el norte el románico y el gótico son los protagonistas de la ruta, la vía mozárabe alberga las cumbres del arte islámico y romano. Son sitios con mucha historia y lo mejor es quizás más que focalizarlo a una determinada etapa es disfrutar de toda esa diacronía, de todos esos siglos de legado. Pero es que en patrimonio somos una potencia, sin duda. Hay determinados enclaves que son patrimonio mundial, como le pasa a Mérida o le pasa a la misma Córdoba. ¿Por qué el camino mozárabe tiene una singularidad especial? Pues por eso, porque lo que es actualmente Andalucía es lo que estuvo más siglos bajo ese patrón cultural islámico, ¿no? Por lo tanto, ese maridaje entre culturas es quizá aquí donde mejor se manifiesta. La huella de Al-Ándalus con sus palacios y baños, sus alcazabas y mezquitas, ofrece al peregrino un conjunto de monumentos sin igual dentro de la península ibérica. Son obras que llaman mucho la atención, que atraen precisamente porque son unicum. La Alhambra es un unicum, la mezquita de Cora es un unicum, es decir, son obras irrepetibles y tienen algo inexplicable que atrae a la gente, que llama la atención, ese diálogo entre arquitectura, vegetación, naturaleza, el agua, ya no solo en el aspecto práctico, sino también en el aspecto estético. Es decir, cómo la arquitectura se refleja en el agua, como si fuera un espejo, y nos devuelve esa imagen. El camino mozárabe puede ser muy bien aprovechado por aquellos amantes de los castillos, de las fortificaciones, incluso de las atalayas, torres vigías, que además nos revelan un paisaje realmente interesante. El legado patrimonial del camino mozárabe se nos descubre más antiguo aún. De toda España, es aquí donde queda mejor conservado el esplendor del antiguo Imperio Romano. No, es que aquí la romanización fue mucho más intensa y al poco de fundar esta ciudad la nombran capital de una nueva provincia que es la Lusitania, que incorpora gran parte de Portugal, gran parte de Extremadura y la zona sur de Castilla.
lo que es la actual Andalucía, en la Bética, las ciudades son más antiguas, ¿no? Fue una zona romanizada y puesta en explotación por los romanos mucho antes. El peregrino no solo contempla monumentos durante su caminar, ya que la belleza del paisaje le acompaña a cada paso. La naturaleza, que a priori suponemos menos exuberante, revela continuos tesoros escondidos por toda la ruta. El recorrido te permite entrar en contacto con una docena de ecosistemas y probablemente con 300 o 400 hábitats distintos. Es que puedes perfectamente entrar en contacto con la enorme cantidad de flora y fauna asociados a esos lugares. Pues el único emisario que hay en todo el continente europeo del desierto del Sahara está ahí, y es uno de los principios del paisaje. Pero inmediatamente llegamos a las falsas estepas. A continuación entramos en los ámbitos lo más definitorio del paisaje de las Españas, que es el bosque mediterráneo, pero como te chocas de inmediato con la gran cordillera bética y penibética, pues inmediatamente aparecen las otras formaciones boscosas y luego ya la vegetación de altura, incluso en Sierra Nevada, un ecosistema único a escala planetaria. Pasa a la Vega del Guadalquivir, Sierra Morena, Pedroches, Vega del Guadiana, y te metes en La Serena. Y, o sea, ves cada comarca que vas pasando totalmente distinta. Esto es un mosaico de paisaje, bueno, viniendo de abajo, del sur, empieza por la zona de Olivar. Aquí se acaba la zona de Olivar, pasa a ser ya más campiña, más sierra, más tipo de encina, chaparro, alcornoque también. En realidad, eso es lo representativo. Es más común la flora del norte con el resto del continente y mucho más original la del sur. Uno es lo que mira, y si lo sabe mirar con unos mínimos de comprensión, incluso de ternura, de admiración y hasta de euforia, pues reconoce que uno es muy pequeñito, pero que se agranda enormemente ante la contemplación del paisaje. Al final de cada etapa, el peregrino encuentra una sabrosa recompensa en la gastronomía local. La comida pasa de ser una necesidad a convertirse en deleite y gozo de los sentidos. Una manera diferente de comer que alcanza su cumbre en el tapeo. Cada provincia o cada comarca tiene una gastronomía totalmente diferente la una de la otra. Son muy ricas todas. Luego también tenemos muchos productos muy de alto valor gastronómico. Nuestro producto estrella, que todo el mundo conoce, creo que es el embutido ibérico. Buen cerdo ibérico, sobre todo el cerdo ibérico, la pata negra, la bellota, como yo digo. Los aceites de oliva, el pescadito de Málaga, el tomate raf, cualquier verdura de invernadero, que hoy por hoy son prácticamente las más sanas que hay. Y nuestros quesos, con denominación de origen, la torta, que hay tanto en La Serena, en este caso nosotros mostramos La Serena, y tenemos también del Casar, tenemos nuestro corderé, que es de IGP, de Indicación Geográfica Protegida, que de ahí sale la famosa caldereta de cordero. Muchos me preguntan dónde comer, yo les oriento, porque normalmente los peregrinos que pasan por aquí son de, como he dicho, de una categoría bastante alta, entonces van siempre de restaurante. La gente viene buscando cocina regional, actualizada, pero regional. Como yo digo, un plato de toda la vida, pero actualizado a los tiempos en los que estamos. Comer cualquier porción de cualquier comida en porciones pequeñitas, con una cerveza, un vino de Jerez o lo que sea, pues yo creo que es muy, muy agradable.
La comida también es muy agradable y es abundante, es decir, que para una persona que coma mucho puede saciarse. La comida casera, sí, la comida casera de una abuela que cocina es insuperable. Esto no le pasa nada, esto no se estropea, como yo digo, con el tiempo esto puede ir en la mochila perfectamente con una buena navaja y cortar un buen trozo de embutido, de queso, cualquier otro, no hay problema. La mayoría de las cocinas de otras comunidades se nutren muchas veces de nuestro aceite, nuestras verduras, nuestros ibéricos. Se basan muchas veces en eso, en cosas nuestras. No es solo el peregrino el que se deleita con las bondades del camino mozárabe. Sobre el beneficio mutuo entre el camino y la tierra por la que transita, se asienta el porvenir de las futuras peregrinaciones. El fenómeno de la peregrinación y el fenómeno de la peregrinación actual del siglo XXI, que no está basado tanto en la religión, sino que tiene tanto aspecto de cultura, de patrimonio, de intereses incluso económicos, de desarrollo del territorio, de vertebración del territorio. Ha habido administraciones que han sabido verlo. Es una herramienta más para el desarrollo comarcal. Ni mucho menos viene a ser la panacea ni la solución de los problemas, ni mucho menos, pero bueno, es un añadido más que en este caso tienen los territorios, que puede servir para desarrollar turísticamente nuestra comarca. El objetivo un poco que persigue este proyecto, aparte de la delimitación, de marcar las rutas y tal, es considerarlo como un poco como un corredor, ¿no? Sino que el peregrino o el visitante, el que pase por aquí, no solo vaya por los sitios que está enviado, ¿no? Sino que esa aplicación o esa guía en papel ofrezca la posibilidad de decir, oye, pues mira, no pasa por este municipio, pero a 10 kilómetros de aquí tienes esto, esto y esto que ver, o puedes comer aquí y aquí. Que si hace mejor el camino al territorio, le da una oportunidad para que sean inteligentes, para que sepan asumir que por ahí le está pasando un futuro, le está pasando una oportunidad para integrarse en algo más incluso económicamente, otra cosa es si luego esas localidades saben emprender el camino o no. Si la fuerza física se repone con la comida, el alimento para el ánimo del peregrino está en la gente. El carácter del sur, cercano y cariñoso, supone para el visitante una de las mayores alegrías de la ruta. ¿Qué me ha sorprendido? Pues la accesibilidad de las personas, más que nada. La acogida que prestan las personas del pueblo. Me sorprendió la hospitalidad de la gente cuando ibas a los pueblos. La gente, claro, se extraña, pero luego cuando tú le dices que un peregrino va documentado, pues entonces la gente, la verdad, el ayuntamiento y toda la gente, pues te ayudan también. Nos gusta tener relación con la gente que vive aquí. Como no hay peregrinos, se puede más hablar con la gente. La gente es muy amable. Siempre si yo pregunto algo, la gente me ayuda. Es maravilloso. Por aquí sí se acoge bien al peregrino. La gente suele ser amable, te atienden, te aconsejan. Hombre, yo por supuesto veo a un peregrino, me hago a él, aunque esté metido en el bar, salgo y lo saludo, le informo, le aconsejo, muchas veces les invito aquí en mi casa a tomar café. Que quizás lo que tienen de lo que da de sorpresa un poco encontrarse a un peregrino por el camino mozárabe, lo suple bastante la hospitalidad tradicional. La otra forma de ver el camino desde el sur.
que también nosotros creo que vemos la peregrinación a Santiago y la entendemos de con una interioridad diferente. Seguro que cualquiera que venga aquí se va a sentir como en casa. Vamos, de hecho nos comentaba el señor de aquí de Albergue que ha tenido un peregrino que pensaba irse al día siguiente y ha dicho, mira, tengo la rodilla tocada y me quedan un par de días aquí, que aquí estoy bien. Muy contentos, estamos muy contentos de... Y luego nos escriben incluso correos diciendo de lo bien que lo han pasado aquí en Pino. Y ya te digo, los peregrinos, muchos me escriben, me contestan, me mandan alguna fotografía de cuando estuvieron por aquí. Se llevan un buen recuerdo. Cuando llegamos al Carafejos, nos dijeron, no, es que la pensión que buscáis o el hostal que buscáis está, bueno, siguiendo esta calle hacia la carretera. Y una de nosotros dice, uff, dice, no, dice la señora, está ahí, pero si quieren cojo el coche y las acerco. Es decir, esto no existe ya en otras partes y eso me sorprende. Llegamos al final del recorrido. Nuestra ruta se adentra en la Vía de la Plata y por ella continúa el peregrino en su viaje al encuentro del santo, donde ganará la Compostela. El camino mozárabe guía los pasos del peregrino hacia Santiago, pero, paradójicamente, es quizá el único camino en que merece la pena perderse. Thank you.